preguntado una cosa a Carlos Iturgaiz, pero como no ha sido posible A ver, ¿qué querías preguntarla haberle directamente, preguntado? A ver. pues a lo mejor Maca lo puede hacer, A ver. que es más guapa, Eso no cabe duda, pero a Es ver. diferente, es diferente. Bueno, ¿Cómo vamos estamos? a ¿Cómo ver. estamos? Vamos a ver. El tema, lo de Iturgaiz está muy bien, pero eso es el empezóse, porque ahora vamos a ver qué pasa. Lo que yo quería haber preguntado a Iturgaiz es, señor Iturgaiz, hay un problema ahora gravísimo con el PNV. Este traidor guerra civilista que está dispuesto a vender lo que haga falta de Sánchez le ha ofrecido al PNV nada más y nada menos, nada más y nada menos que la gestión de la seguridad social. ¿Saben ustedes, señoras y señores, saben ustedes, señores pensionistas, lo que eso significa? Se lo voy a explicar porque eso vamos a tener bastante tiempo para hablarlo en otro momento. Pero de momento le digo, excepto seis comunidades autónomas, el resto de las comunidades autónomas se quedan sin dinero para pagar las pensiones que tienen ahora. El País Vasco tiene el mayor nivel de pensiones, 1.800 y pico euros, frente a los 800 que tiene la pensión media, quiero decir, frente a los 800 que tiene Extremadura. Pero es que ahora la pregunta que yo le iba a hacer a Iturgaiz, es decir, querido Carlos, te felicito, desde luego, vaya por delante, lo he hecho antes, lo hago ahora, porque el otro era un impresentable, que además no sabía si era del PP, si era de Ciudadanos, si era del PSOE o de qué narices era. Bien, pero ¿qué va a hacer usted? Mejor dicho, sí, ¿qué haría usted? Esa sí hubiera sido la pregunta que le hubiera hecho a él. ¿Qué haría usted de poder respecto a este tema de la seguridad social? Porque señor Iturgaiz, voy a hacer como si estuviera ahí, aunque no está. Bien, usted conoce perfectamente la Constitución y la Constitución hay un capítulo que dice expresamente que se garantiza la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de seguridad social. Lo que va a hacer el traidor Sánchez y el aprovechado del PNV, que bueno, lo han venido haciendo siempre, es romper la caja única. Pueden decir misa, pueden decir lo que les dé la gana. Yo no tengo tiempo ahora de explicárselo, pero créanme ustedes, espero que, como va a haber más días, habrá mucho más tiempo para Tendremos explicarlo. ocasión, Se rompe la caja única pero don y Roberto, con esos señores. su pregunta retórica. Esa pregunta, don Carlos Iturgaiz, no la puede contestar a no ser que él sea el presidente del gobierno del Reino de España. Que es, don Pedro Sánchez es No, el presidente del perdona, no, no, gobierno. no, no, pero Y que quien ha puede hacer una entregado la cosa. seguridad No, social al perdón, PNV es el presidente perdón, del perdón, gobierno. perdón, 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 niego la Es mayor. que aunque salga Dentro elegido el de Lehendakari, poco puede pocos días. hacer. No, que no, que no, que no. Escúchame. Dentro de 3, 4 días, una semana o no sé cuándo, pero muy ya mismo, va a empezar la campaña electoral en el País Vasco. Santiago Abascal, como tú sabes muy bien, Santi va a defender por arriba, por abajo y por el revés, no solamente la hora de la Constitución y de que si tal y de que si cual y tal y ser un blandito. No, 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 no. Lo que ha dicho es que él está contra el cupo vasco, igual que estaba Ciudadanos, que, oye, Arrimadas, bueno, luego hablaré contigo del tema. Estaba contra el cupo vasco, que es un robo de 14.000 millones de euros, señores, 14.000 millones de euros cada año que nos viene robando el PNV por un tema que tuve yo, además fui testigo y algún día lo contaré porque ahora no tengo tiempo. Bien, pero es que ahora viene encima, es más a más. Ahora se quieren cargar el sistema de pensiones, quieren quedarse con un sistema de pensiones superlujo y al resto de los españoles que les den, porque eso es lo que va a ocurrir. Entonces, en la campaña, señor Iturgaiz, yo le hubiera preguntado de haber podido, ¿va usted a defender ese acuerdo de lo que pretende el PNV sacarle al traidor Sánchez o por el contrario se va a oponer el PP frontalmente como se va a oponer a Abascal? Pues ya le digo yo que seguramente se va a oponer, igual que se opuso siempre en sus momentos a que se rompiera esa Perdón, ecuanimidad. de Iturgaiz no tengo duda, Pero vamos, que insisto, no es el presidente del gobierno. El presidente Pedro Sánchez se lo ha entregado al PNV a cambio de sus Qué componendas y bueno eso que se lo puede evidentemente. haber entregado, pero tú puedes
puedes pues estar usando. Absolutamente... Pero luego hablaremos de impuestos, pues justamente a raíz de eso de que Pedro Sánchez le haya regalado la seguridad social al PNV, ya sabe usted que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dice, ¿ahora qué viene? Con la normalización, esa ya, armonización de los impuestos. Ya tengo una pregunta para Díaz Ayuso, si se va a conformar con decir que no le gusta y que se va a enfadar mucho, o va a hacer algo concreto. Vale, pues ya la pregunta...